This episode is sponsored by Squarespace. On my site, you'll find my recipes, articles, videos, and more, all designed with Squarespace. Get 10% off your first Squarespace order by visiting squarespace.com/babish. The link is in the video description. Anywhere I travel in Mexico, the thing that I love eating most is anything made with fresh masa. Quesadillas, tortillas, tamales, huaraches, they are absolutely incredible. Imagine eating sliced white bread all your life, and all of a sudden you're introduced to a fermented sourdough, or a baguette, or a croissant. There's no comparison, and that's exactly what eating something made with fresh masa is like. Corn is a foundational ingredient in Mexican cuisine, and almost every dish is built around fresh corn. It's one of the things that I love eating most, and it's something that I want you to try too. Welcome to Mexico. Pruébalo. Choco and I are in a cornfield in Jala, Nayarit. I'm meeting my friend Victor. He is the owner of a business in Tepic that is dedicated to preserving native Mexican products. One of his focuses right now is corn, and that's the reason why I know him. When I was writing my book, I wanted to use the most beautiful, most delicious corn I could find, and his corn is some of the best in the whole country. And so I wanted to come visit him, see this amazing corn in the fields, and learn how to make masa in his taller. Victor, ¿cómo está? Bien, bien, bienvenido a Jala. Te Gracias. Estábamos esperando. Vamos, te quiero presentar a alguien especial. Perfecto. Te quiero presentar a un agricultor muy reconocido aquí en el pueblo de Jala. Te presento al señor José Carmen Gómez. Mucho gusto. José Carmen Gómez, para servir. Esta milpa crece bastante. Uh-huh. Es un poco arriesgado por el aire. Cuando ya carga, que tiene la mazorca grande, y si llega un aire, ese sí, por el peso. Este ya tiene granos. En 10 días ya se va a notar la diferencia de blanco a poquito morado. Okay. Ya entre más se va macizando, ya se hace más morado. Okay. Choco. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué gusto tenerte aquí. Mira, pasa para acá. Aquí tenemos el maíz rojo que utilizamos y tenemos maíz azul. Las diferencias que tú puedes checar en los maíces, un grano es alargado, sí, que se llama cónico, y un grano es plano, que significa que es más redondo, es más pequeño. Son las diferencias. Esta masa la hicimos con maíz azul, pero hoy vamos a hablar de lo que es la nixtamalización. Sí. Nixtamalización is the process used to make hominy, masa, and masa harina. A type of field corn called flint is boiled in water and cal or pickling lime, then left to steep until the corn is tender and the tough outer hull is soft and easily removed. This cooked corn is called hominy and is used to make pozole. To make masa, the cooked corn is stone ground until a soft, sticky dough forms. This dough is called masa and is used to make tortillas, tamales, and tostadas. To make masa harina, the fresh ground masa is dried and pulverized into a fine powder. This flour has a much longer shelf life than fresh masa and can be mixed with water to make tortillas and tamales. Okay. Uf. Está reposando, lo va a terminar de cocer. Sí. ¿Sí se peló? Sí. Okay, lo. Directamente de nuestras raíces del rancho nos enseñamos a nixtamalizar, a estar en contacto con los productos directamente desde la tierra, y ahora es llevarlo
todo eso que tenemos del rancho, pero a tu mesa. Desde que empezamos con Apolonia, hemos tratado de buscar de que la comida realmente tenga un sentido desde la parte del acompañamiento. Porque sí, para un mexicano, todo lo que come va con una tortilla, si te fijas. Se utilizan de piedra para que el maíz cuando pasa a la hora de calentarse, uh-huh, hace que el maíz con la piedra se esponje, uh-huh, lo que es, y te logra una masa que puede ser más aireada, uh-huh, y más suave para la hora de trabajarla. Esta es una piedra de molino. Si tú la ves, es un conjunto de dos piedras, uh-huh, las cuales, ajá, hay una separación y la masa pasa por aquí, que es la que está cayendo por este lado. Ajá. Por eso al centro tenemos lo que es la masa del maíz ya trabajado. Okay. Este tubo, ajá, que es como un gusano, ajá, es donde está la charola que hace que el maíz entre aquí al centro y se remuela entre las dos, ajá, piedras. Okay. ¿Sí? Por aquí pasa el maíz que viene de la parte de arriba y aquí entre las dos piedras hace que caiga para acá y ya la masa lista. Okay. Wow. And that's it. This masa is ready to be transformed into whatever you want to make with it. But today, I'm in the mood for fresh tortillas to make some incredibly rich pork tacos. And sopes, a slightly thicker corn tortilla with a pinched rim around the edge to hold in refried beans, salsas, and guisos. And my absolute favorite, tamales, steamed corn dumplings filled with chicken, mole, and wrapped in banana leaves. ¿Listo? Listo, Rick. Perfecto. Por fin. Y tengo hambre. Sí, pues a comer entonces, Rick. Perfecto. Los trabajadores del campo tenían que salir desde muy temprano de su casa y regresaban hasta en la tarde, noche. Entonces ellos buscaban un alimento que fuera fácil de transportar, que les durara todo el día envuelto y donde pudieran utilizar, entonces eran los tamales, ya que en los tamales podían llevar toda la alimentación completa, porque lleva la masa, que es el carbohidrato, el maíz, lleva una proteína, la carne, lleva los sabores, y era muy fácil transportarlo, irlo comiendo arriba del caballo, directamente en el campo sacaban su tamal y pues ahí mismo la hoja la podían tirar. ¿Tamales? Tamales. Pues muchísimas gracias para todo, para 3 días, para tu paciencia y para todo. No. No tienes nada que agradecer. Aquí está, aquí realmente eres bienvenido, aquí tienes tu casa y qué bueno que te diste el tiempo para visitarnos y conocer realmente lo que son los maíces nativos, el maíz criollo, el concepto que estamos haciendo de llevar nuestras tradiciones al mundo moderno. Sí, no, es muy importante. Corn is the backbone of this, of Mexican civilization. There would not be a culture, there would not be the civilization without corn. And apart from that, it's one of the most incredible flavors. It, to me, it's what really makes Mexican food Mexican food. Eating fresh masa made with freshly ground corn is one of the most amazing culinary experiences I've ever had. It's why I wanted to show you what it's like to eat fresh corn and go out in the fields and see what it actually looks like. So I really hope that you try it. I really hope you enjoyed this episode. And make sure you tag us in your tortillas or the tamales that you make. I want to see definitely everything you do with fresh masa. And I can't wait to show you my next adventure on Prevalo. Thanks again to Squarespace for sponsoring today's episode. They have been a great partner in bringing this show and others to life. From websites to online stores to domains and analytics, Squarespace is the all-in-one platform for you to build your online presence. With their SEO tools, you know that your site will appear in more search results and get found by more people. If you want to try it for yourself, you can start your free trial today by visiting squarespace.com/babish to get 10% off your first purchase.